Bienvenidos a nuestro video de iCooking Suite. iCooking Suite es nuestro asistente de cocción inteligente, donde es fácil, rápido y preciso. Únicamente tú pones el resultado y el equipo lo hace por sí solo. Déjame explicarte cómo hacerlo. Como vemos, la pantalla del panel, vamos a seleccionar el punto amarillo donde está un gorrito. Ese es iCooking Suite. Automáticamente me va a desglosar los productos y los procesos. Por ejemplo, podemos hacer pollo, carnes, pescados, huevo, guarniciones, panadería y pastelería. O también podemos seleccionar los procesos de cocción, finishing, plancha, estofados, vapor, horno, parrilla. Por ejemplo, este es un pollo, selecciono la parte de pollo y comúnmente los pollos lo hacen en rosticeros, los hacen en hornos. Yo aquí voy a seleccionar la parte de horno. Automáticamente viene la parte de pollo, la voy a seleccionar y me va a poner que los chefs de Rational te recomiendan hacerlo con sonda. En la parte de abajo vienen los colores que yo quiero manejar. Este es un pollo que no le puse nada, por eso estoy seleccionando un color 3. Y en la parte de temperatura interna, también la gente de Rational, los chefs de Rational, te recomiendan la temperatura interna de 88 grados. Mi pollo no tiene nada, por eso he seleccionado estos parámetros. Pero si tú en algún momento llegas a ponerle algún marinado, algún aceite, algo diferente, yo te recomiendo hacer unos ajustes de dorados, ya que pudiera dorar un poco de más. Bien, como puedes ver, el equipo está precalentando. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahorita? Segundo a segundo está subiendo un grado la temperatura. De una manera muy rápida lo estamos haciendo. El equipo me está avisando. Dame un segundo, estoy precalentando el equipo. Y lo que está sucediendo es que dentro de la cámara de cocción está llenando de energía. Energía de calor, para que cuando yo ponga el producto, automáticamente la transfiera al pollo. Cuando llegue a la parte de colocar el pollo, es en el momento que tengo que colocar la sonda. También, si este es el resultado final, en el momento que termine, que es el que me encanta y es el que voy a seleccionar, también tengo la parte de guardar la receta. Tú puedes ponerle el nombre que quieras y automáticamente estos parámetros que yo seleccioné son los que te van a dar. Si en algún momento a ti te gusta un parámetro más bajo, puedes tú de cualquier manera intervenir en cualquier momento. A mí me gusta 88 y es el que voy a manejar. Ahorita el equipo me está dando una alarma auditiva, no sé si alcanza a escuchar, y también una visual. También me da un mensaje que dice favor de cargar. En este momento voy a abrir la cabina de cocción y voy a colocar los pollos. Voy a seleccionar la sonda y la voy a poner en medio de la pechuga. Así de fácil. Lo que está haciendo ahorita el equipo y la sonda es automáticamente está pasando la información y está detectando el estado del producto. Si está frío, si está congelado, si está en medio ambiente. También está mandando la información a los ventiladores y a los sensores para mandar la energía en el lugar que está el producto. Ahorita ya nos está dando información. El pollo está aproximadamente entre los 25 grados. Aquí la parte de arriba es donde está la sonda detectando la información del producto interno, pero nuestra meta es llegar a los 88 grados. Automáticamente al principio nosotros teníamos un tiempo antes de meter el pollo, teníamos un tiempo estándar, pero en el momento que colocamos la sonda automáticamente está pensando cuánto tiempo tardaría para lograr este proceso o este resultado final. En este momento ya me da los 30 grados que a partir de aquí empieza a subir la temperatura. Bien,
quiero platicarte que también aquí existe el presente y el pasado y el futuro de nuestras cocciones. Déjame te enseño cómo está sucediendo esto. En esta parte, que es iCooking Suite, nos muestra que en el pasado él precalentó en el equipo. Después me comenta y me dice, carga el producto. Ahorita en el presente estoy en la parte de asar. Él decidió hacer una cocción de vapor combinado. Él dijo, lo voy a hacer a 195 grados. Únicamente yo aquí en esta parte dije cuál era el dorado que yo quería de mi producto. Y el equipo automáticamente lo está haciendo por sí solo. También deja mostrarte que acá abajo tengo unos iconos donde tú puedes ver que es un producto pequeño, un producto grande y una sonda. ¿Qué significa esto? Si yo al mismo tiempo estuviera colocando unos pollitos de leche y estos pollos que son aproximadamente de 1 kilo 800 gramos, a quien le voy a poner la sonda primero son a los pollitos de leche, a los más pequeños. Cuando acabe la cocción y cuando llegue a la temperatura de 88 grados, al haber seleccionado esta opción, él va a entender que sigue el producto más grande, que sería en caso de estos pollos. Al lado tenemos un reloj. Este reloj nos sirve que cuando se termine el tiempo, selecciono el reloj y automáticamente me va a decir cuánto tiempo más quiero alargar la cocción. Pero también existe la posibilidad, que es el de al lado, que como ven es un rational pequeño con una sonda hacia adentro. Esto significa una nueva carga. Si yo tuviera que meter más pollos, únicamente pongo una nueva carga y no es necesario poner los parámetros anteriores. Automáticamente él sabe que voy a hacer más pollos rostizados. Ahorita estamos trabajando en iCooking Suite. Pero también una de las cosas que a nosotros nos encanta es acompañar estos pollos con una guarnición. Yo tengo unas papas gajo. Hay dos opciones, o esperar a que el pollo esté listo, haya terminado, o cocinar en conjunto mi pollo y mis papas gajo. Pero a mí me va a encantar hacerlos al mismo tiempo porque ya como que está haciendo hambre y queremos ya comer aproximadamente en 16 minutos. Miren, es el tiempo justo para hacer el proceso a iProduction Manager. Déjame te muestro cómo lo vamos a hacer. Vamos a pasarnos a iProduction Manager. El equipo me está diciendo que si realmente me quiero cambiar, le voy a decir que sí. Automáticamente cambiamos de display. Estoy en iProduction Manager cocinando por niveles. Ahora lo que tengo que hacer es ajustarlo en el nivel que está mi producto. Selecciono y bajo. Y aquí es donde tengo mis pollos. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar o agregar mis papas. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí hay una libreta pequeña con un lápiz. Lo voy a seleccionar. Y voy a buscar las papas a la francesa. Estas papas a la francesa las voy a encontrar en guarniciones. Tengo papas al horno. Tengo papas a la francesa. Y le digo que este producto lo quiero lanzar a la parte de los pollos. Ahora tengo las papas a la francesa. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar mi ticket de papas a la francesa. Lo voy a colocar en el nivel 2. Abro la puerta, coloco mis papas y así de fácil estuve cocinando en iCooking Suite, pasé a iProduction Manager y al final voy a tener el resultado al mismo tiempo. Bueno, ya está listo nuestro pollo, vamos a sacarlo.
Pues esto fue iCooking Suite, nuestro asistente de cocción inteligente. Como pudieron ver, es muy rápido, muy fácil, muy preciso. El equipo ajusta la cantidad, automáticamente regula las temperaturas y este es el resultado. ¡Hazlo simple!